La secretaria de Educación Pública, Isabel Merlo Talavera, aseguró que en Puebla no se tienen casos registrados de consumo de fentanilo. Sin embargo, como medida preventiva, se lleva a cabo una campaña contra el consumo de sustancias nocivas denominada Estrategia en el Aula. Después de la intoxicación de 10 alumnos de la secundaria Porfirio O. Morales, esto en Tehuacán, la funcionaria estatal descarta la implementación de operativo Mochila al ser una estrategia inconstitucional, por lo que sugirió a los padres de familia buscar otras medidas para un mayor control en las escuelas. De los estudiantes hospitalizados, comenta que ninguno estuvo grave y que será la Fiscalía del Estado la que determine la sustancia que inhalaron. Sobre la investigación de cuál fue la sustancia, no es la Secretaría de Educación la instancia que debe investigar el tema. No somos nosotros los conocedores, porque hay un sistema de salud que atendió este asunto y son ahí, justamente, están ahí los profesionales que determinarán qué fue la sustancia que aspiraron, porque esa es la suposición.